El día de hoy, en el histórico puente del Común de Chía, se llevó a cabo la socialización del proyecto denominado el Parque Lineal del Río Bogotá. El primer mandatario del municipio de Chía se refirió a esta importante noticia. Sí, aquí es la unión de todos en torno al río, en torno al desarrollo de espacio público efectivo, de utilizar y entender que el río debe cumplir una función social, de preservar este ecosistema que hemos venido trabajando en el marco de la sentencia del río Bogotá, pero que ahora queremos hacerlo con una función social, y es que la gente pueda tener una serie de senderos, de paisajismo, de actividad contemplativa que se vincule a la dinámica de la recreación, de la cultura, de las letras, de todo lo que podemos hacer en torno a esta maravilla que tenemos y que ha sido desaprovechado durante mucho tiempo en unos espacios verdes que deben ser para el disfrute de la familia. Habla sobre el presupuesto y el tiempo aproximado que se tiene contemplado para el desarrollo de esta obra. Bueno, el valor, digamos que hoy no lo podemos cuantificar porque tenemos que hacer la gestión predial correspondiente, tenemos que mirar la caracterización y el tipo de paisajismo que vamos a desarrollar. Ya hoy el municipio tiene 30 hectáreas que a lo largo de la historia de sesiones hemos venido recibiendo. La idea es utilizar esas hectáreas en la fase 3, vamos a ver cuáles tenemos en la fase 1 para iniciar qué paisajismo. Primero es dar norma, qué criterios ambientales y de desarrollo podemos tener al margen del río, en una concertación con la CAR, teniendo en cuenta la sentencia del río Bogotá, mirando una articulación con el departamento, teniendo un acompañamiento académico, por ejemplo, de la Universidad de La Sabana, y que entre todos garanticemos que se puede hacer una actividad contemplativa que integre, que no tenga unos grandes presupuestos, pero que pueda vincular, por qué no, también al empresario en el desarrollo económico, pero sostenible del río Bogotá. Finalmente, le preguntamos al alcalde en qué va el tema de la troncal de los Andes. Bueno, damos la claridad de que así como lo hicimos en marzo con el señor gobernador Nicolás García, donde hablábamos de que independientemente del concepto que se tuviera por parte de la CAR frente a ese cuerpo hídrico, íbamos a garantizar ese ecosistema. Hoy hemos trabajado muy fuerte en proponer tres alternativas, de las cuales ya fue tomada una por la Agencia Nacional de Infraestructura para desviar el trazado que se tenía planeado, para incluir ese componente dentro de la licencia ambiental y garantizar la socialización correspondiente para que se pueda ejecutar esta obra. Por otro lado, LTC Noticias habló en exclusiva con el director de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente, Fabián Caicedo. Muchas gracias por la recepción de todos ustedes, de los habitantes de Chía, todos ustedes medios de comunicación. El Ministerio de Ambiente hace presencia acá en este importante evento de lanzamiento de este proyecto icónico, como lo dije, no solamente para el municipio, sino para la región, porque es el momento de darle la cara al río. Yo creo que desde muchísimos años atrás, todos los municipios, sin excepción, le han dado la espalda al río. Y con este tipo de proyectos verdes, por llamarlos así más bien, el municipio se suma a la estrategia de recuperación del río Bogotá en el marco de lo que es toda su estructura ecológica principal, con esta primera apuesta que se hace desde el municipio. Se refiere a los diferentes proyectos que se tienen contemplados para descontaminar las diferentes fuentes hídricas. Claro que sí, yo creo que el proceso de descontaminación de una fuente hídrica, sea cual sea, siempre va de la mano con educación ambiental, porque no ganamos nada con hacer grandes inversiones desde el punto de vista de obras grises. ¿A qué me refiero? Las plantas de tratamiento de aguas residuales siempre van a ser importantes porque es el punto final del tubo. Pero si no hacemos conciencia de antes, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, este tipo de estrategias de obras grises, como lo digo, que son importantes y son muy costosas, pues no van a aportar gran parte a la descontaminación de los cuerpos hídricos. Sin embargo, con este tipo de apuestas ganamos concientización de las personas, que se sumen a lo que es el río, a los servicios ecosistémicos que provee, ya sea de contemplación, hidrológicos, hidráulicos, ecosistémicos, pero este tipo de estrategias por parte de la municipalidad ayuda a eso. Finalizó haciendo una invitación muy especial a toda la comunidad de Sabana Centro. Por supuesto, esto no solamente hay que verlo como un tramo del río, esto hay que verlo como la cuenca del río Bogotá. Aquí confluye gran parte de más de 10 millones de habitantes, pensaré yo desde este punto hacia aguas arriba, incluyendo Bogotá, que tienen que sumarse a esta estrategia. No todos los municipios, no todos los, digamos, los mandatarios de turno tienen este tipo de estrategias en sus planes de gobierno, y por eso avalamos y aplaudimos que el municipio de Chía se haya sumado a esto en pro de poder sumarse a la recuperación estructural de lo que es el río Bogotá.
Por último, la Universidad de La Sabana estuvo allí presente, quienes serán un puente articulador para lograr este proyecto. Así lo ha dado a conocer el presidente de Amigos de La Sabana, Enrique Bayer. Bueno, nosotros queremos que se aproveche toda la ronda del río para toda la comunidad y que sea un parque metropolitano que empate con las zonas de sesión que tiene el municipio para ampliarlo y poderlo disfrutar en toda su dimensión. Y creemos que es muy importante que el río haga parte de nosotros. No podemos estar de espaldas al río, sino que tenemos que integrarlo. Y para eso, pues tenemos que vivirlo, poderlo caminar, poder hacer un picnic al lado del río, poder elevar las cometas, tener sitios seguros para nuestros hijos, tener sitios seguros para venir a trotar por la mañana, por la tarde, por la noche, tener sitios donde puedan haber eventos culturales, artísticos, musicales. Eso es lo que estamos tratando de conciliar y de mirar cuál es la mejor forma para que pues, se pueda hacer y que toda la comunidad pueda disfrutar en el corto plazo sitios como este, que son muy comunes y muy fáciles de encontrar en el mundo entero, pero que no tenemos en esta región. Habló sobre los retos y la importancia del trabajo articulado para llevar a feliz término este proyecto. Sí, no, yo creo que la CARA ha venido haciendo un trabajo espectacular con el FIAP. El FIAP ya arregló los jarillones de toda esta zona de Chía, por lo menos hasta el Puente del Común. Hizo esa labor en ambas franjas del río, viene haciendo una labor de descontaminación muy importante. La Petar Salitres, la Petar Canoas, ahí hay unos hechos relevantes que hacen que el río vaya por buen camino y esta zona en la que nosotros estamos, el río no huele mal, el río hay patos, hay aves migratorias y tenemos que aprovechar que aquí todavía la contaminación del río es pequeña con relación a otros sitios para que podamos hacer este proyecto que sea piloto para toda la cuenca del río Bogotá.